our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Abro súper rápido el blog. Últimamente lo estoy abriendo mucho aquí los blogs. Perdonad. Es que, adivinar qué, voy tarde, como siempre. Me puse a recoger a mi madre porque hemos quedado para ir al centro comercial. Porque tengo que ir a cambiar una cosa, bueno, a devolver, básicamente, una cosa de Zara. Y ya voy tarde, como se me ha dicho, salgo y aún me tengo que cambiar. Pero no quería empezar el día sin abrir el blog. Habéis visto que me he hecho una mascarilla. Estuvimos de boda, luego os contaré todos los detalles. O sea, ahora estoy abriendo el blog súper rápido, pero durante el blog os iré contando. También tema uñas, que veis que ahora mismo están hechas un poco de desastre. Pero hemos estado de boda este fin de semana y bueno, luego os cuento más cositas. Pero la mascarilla más que nada ha sido porque os juro que me notaba la piel. O sea, el día de la boda tenía la piel fatal. O sea, el peor día que he tenido la piel. Y digo, justo hoy que se casa mi amigo tengo la piel fatal. No sé por qué, no sé si fue cosa del agua de allí, porque a una amiga mía también le pasó, la base de maquillaje se nos cuarteaba, o sea, no sé, una cosa muy rara. Personalmente yo me veía la piel fatal, no sé, me rayé muchísimo con ese tema, así que ha sido volver aquí. Normalmente la mascarilla esta que os he enseñado se hace de noche, o sea, se pone por la noche con la rutina de noche y tal, pero es verdad que yo luego por la noche voy tan cansada que me da pereza y digo, va, ya me la haré otro día, otro día. Y venga, ahora que tengo un ratito, aunque mira, se me ha hecho tarde, me la pongo y así me noto la piel muchísimo mejor. De hecho, ahora creo que ya está mejor. Casi no me he maquillado, me he puesto antiojera, un poquito de colorete para un poquito de dar ese aspecto de sano, pero no me he puesto base ni nada para dejar respirar un poco la piel, porque realmente, os lo prometo, no sé qué me pasó, no lo sé. Dicho esto, hoy es lunes, tengo fiesta, fue casualidad total, o sea, me ha ido genial que hoy fuera fiesta porque he podido aprovechar a organizar un poquito el piso. De hecho, no os lo he enseñado porque ya es tarde, ¿eh? O sea, me he levantado a las 8, paseaba a Rufle, estaba haciendo el piso, pero como en el anterior blog ya os lo enseñé, que si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo, pues he pensado, no, abro directamente ya cuando ya esté medio arreglada y así os puedo ir contando cosas. Pero es eso, me ha ido genial tener fiesta hoy lunes para poder organizar, deshacer maletas, o sea, vamos, es que ni aposta. Es que cuando vi que tenía fiesta este lunes dije, guau, genial. Así que nada, me voy pitando porque si mi madre me va a matar. Me voy a poner cualquier cosa, y luego os cuento más. Nos vamos al centro comercial a devolver eso, y cara siendo en el coche os enseño el que quiero devolver, y ya está, y nos vamos. Rapidísimo, os enseño el look que me he montado. Uy, que me llevo el iPod. Este jersey ya me lo habéis visto alguna vez, yo creo. Una camiseta básica debajo. Este pantalón así súper cómodo, que normalmente lo llevo para el cole, pero es que no tenía ganas de pensar. Y mis super bambas, que es que estoy enamoradísima de ellas. Las Adidas, las tenéis por Instagram, la referencia y todo, y me encantan. Así que ahora sí, nos vamos pitando. Voy a coger también bolsas de la compra porque tenemos la nevera vacía, y os voy a ir contando cosas porque ha empezado todo como atropellado. Así, no, me las he puesto, realmente no son gafas buenas, pero bueno, me las he puesto porque para, hace claro, una luz. Claro. Cuidado, es mejor sin gafas. Bueno, os veo mejor sin gafas. Ha sido un inicio de vlog muy atropellado, porque, de hecho, esperar mucho, al final no. Pero como os he dicho, o sea, me está estando mi madre, tal, es que me he puesto la mascarilla, porque no sé qué nos pasó, que se lo he contado, que allí en la boda de Martín, nos pasó a todas como que la piel, bueno, al menos personalmente, sobre todo, y a la Celia con la base, o no sé quién le pasó, que también la base de maquillaje como que se nos cuarteó, no sé, como que yo tenía la piel personalmente fatal. Entonces me he hecho una mascarilla y ahora me la veo bastante bien. Mira, lo que os decía del ya, pero nos pusimos un montón de crema hidratante, no sé, algo pasó con la piel. Va a estar en el campo. Bueno, el caso es que la boda, había preboda, y yo me cogí dos opciones de vestido y ahora estamos yendo al centro comercial a devolver la otra opción, que era este vestido de leopardo. No lo vais a ver mucho, pero bueno, es estampado de aquí con hombreras. Ya no te lo había enseñado a todo el señor. Es muy mono realmente, pero me lo imaginaba diferente. O sea, queda como ajustado al cuerpo,
y yo me lo imaginaba como más vestidito. Estamos en un semáforo, ¿eh? Sí, sí, es buenísimo. Pero queda muy ajustado al cuerpo. Yo me pensaba que era como más fluido. Sí, sí. Y no sé, tenía otra idea del vestido. Cuando me lo puse no me acabo de encajar. Pero lo que es el diseño y el de esto es muy bonito. Además lleva la hombrera así, bastante grande. La hombrera quedaba como muy... Pero no me encajo incluso para la preboda y tal, como que no, además era de noche, total. Me puse uno gris, que lo tengo en casa, luego os lo enseño. Y ahora estamos yendo al centro comercial a devolver esto y luego a comprar. Bueno, ¿tú tienes que comprar algo al centro comercial? No, pero o sea... Ya veremos cómo acaba el curioseo este. Nos hemos comprometido que cada una pone cabeza a la otra. A la otra. Para no gastar. La conciencia de la otra. Será el pepito grillo de la otra. Más. Y eso, y luego iremos a comprar, que mi madre tiene que comprar unas cosas en Mercadona y ya está, os voy contando. Y luego os cuento el tema de uñas, que he ido perdiendo por el camino algunas uñas, pero luego otras no me las he podido sacar. Bueno, luego os cuento. Ya estamos gastando, mirad qué monas. Yo te tenía que haber convencido de que no y te he dicho que sí. Bueno, porque es para sustituir. Sí, es para sustituir las que tengo. Ya hemos empezado mal, mirad. Y yo ya me las he cogido. Pero hemos empezado muy mal. Llevamos 5 minutos aquí, ¿eh? No. Voy a buscar un cesto porque si no, no voy a poder con todo esto. No sé, ¿cómo ves? Yo las veo muy monas. Ya, pero me refiero a esta es una 38. ¿Y te las notas mejor? Hombre, como más cómodas. Claro, las otras me aprietan más, pero porque, claro. A lo mejor, pero estas, mira, estas me abren un poco, ¿no? Sí. Me ven anchas, yo ¿no? creo que combinarás mejor las sí. vaqueras, pero además me... sin duda esta es mi zona favorita, esta alfombra, qué chula. Y toda la vajilla que tiene Primark es una pasada, me encanta. Ese es el conjunto que me cogí un bol. Es que estoy tan tentada a cogerme todo. Mirad esta, qué bonita azul, súper bonita esa alfombra, me encanta, ¿eh? Lo que pasa es que con Rufle en casa ya sabéis que las alfombras están un poco vetadas. Y toda la zona de velas y tal, chulísimo. Hay un montón de cosas. Me encantan estas toallas también. No sé qué hacer. Uy, que se me cae todo. No sé. No sé si secan. Eso es lo que me hace dudar. Pero me parece muy monas. Estoy en casa. Estoy agotada. He tenido que subir todo. Bueno, por suerte para el ascensor, pero... No sé por qué me empeño en hacer compras cuando no tengo ayuda. Pero bueno, es que era necesario. O sea, cosas básicas que nos faltaban como agua. Aunque agua luego pasé por casa de mi madre a buscarla porque ya no podía con la garrafa de agua. Pero bueno, leche. Cereales para desayunar. Servilletas que no nos quedaban. Pastillas de lavaplatos. Esta vez he cogido estas. Que normalmente las veo muy caras. Yo no sé por qué. Si es que me he acostumbrado a los precios o qué. Pero no las he visto tan mal. 3 con algo, 21 cápsulas. Porque nosotros teníamos estas. Os lo había comentado, creo, en algún blog. Mira, queda una. Estas. De marca Carrefour. Y la verdad es que no se nos deshacían, o sea, hay muchos lavados que la pastilla quedaba tal cual, intacta. Y entonces, claro, era como el doble de gasto porque teníamos que volver a meter un lavaplatos. Tenía la sensación de que la vajilla no se quedaba limpia. Es que era porque no se le hace rufle. Ah, ahí está. No se quedaba limpia, total, que no. Más vale invertir un poquito más, pero que realmente funcione, que no doble gaso. El pan de hamburguesas este de brioche, la verdad es que me encanta, y hace días que no lo tenía en el Mercadona. Y por consecuente he comprado también para hacer hamburguesas. Estos panes chapata, que la verdad es que no también me aficionaba a esto, para llevarme alcohol y tal, un bocadillito, incluso a veces por las mañanas hago mitad Iván para Iván y mitad para mí. Y la verdad es que así el manchadito y tal quedan buenísimos. Bueno, de bisutí. Ah, esto lo hacía como un caprichito porque me quería mirar un cepillo de lentes eléctrico. Pero no me quería gastar mucho dinero porque estoy en plan ahorrador, cosa que no lo parece porque en Primark... En fin, ahora sonaré el haul también de Primark.
Así que me he cogido este de Mercadona, que además me gusta porque el cepillo no es pequeñito como el típico de los eléctricos, sino que es como uno normal y trae la pila y todo, cuatro con algo, me ha parecido, no sé, y hay recambios. A ver qué tal. Alcohol para el tema de las uñas, que luego os cuento. Nesquik también para desayunos, para Ivancho, que yo no sé si quedaba. Voy a ver si queda porque... A ver... Yo, la verdad que no sé si... No. No quedaba Nesquik. Así que Iván me lo va a agradecer porque hace días el pobre que me lleva reclamando el Nesquik. Lo que pasa es que no sabía si se la había comprado él al final o... Tengo mocos, ¿eh? No, tengo la bote congestionada. Seguimos. ¿Qué más? Bueno, lomo de embutido, leche, patatas. Y luego ya lo que queda es carne. Algo de fruta, he cogido plátanos. Y unas pizzas así para cenar. A ver, escribirme con pi. Pues eso, esa es la mini compra. Ahora os hago, guardo esto y os hago el haul de Primark. Ya sabía yo que me dejaba algo. Bolsas de congelar. Qué rabia, es que siempre, siempre, siempre me dejo algo, siempre. Automáticamente siempre me dejo algo. Bueno, voy a dejar los cereales aquí, van, y lo voy a los meter dentro del tupper. Siempre. O sea, no sé cómo me lo hago, que siempre acabo... dejándome algo. Pero bueno, sí. Hoy para comer quiero hacer una receta. La vi por Instagram. Raro que no digan TikTok. La vi por Instagram. Y es de garbanzos a la carbonara. En vez de poner pasta, garbanzos con huevo poché. No sé, voy a probar aprovechando que no está Iván, porque lleva bastante queso la receta. Y ya sabéis que Iván no le gusta el queso. Así que voy a aprovechar a que estoy sola, a, porque Iván vendrá luego de comer. Eso, hacerme esta recetita. Vale, os voy a poner por aquí para enseñaros lo de Primark. ¿Estáis bien sujetos? Sí. Vale. Mira, he cogido, de momento me he cogido uno porque porque quiero organizar un poco todo el tema de los cojines, porque si no esto va a ser la, la casa de los cojines. Ya os conté en el anterior vlog que cuando Ruf le dejara de tener la regla y tal, pues cambiaría los cojines que compré en Shane así en tonos azules y poner el salón más en tonos azules, todo concorde con tonos azules. Pero mientras tanto tengo estos verdes que cogí, que estos pasaron a la terraza. Entonces me he cogido uno de estos, que vale 2,50, para un relleno para poner el cojín en la terraza. Porque ahora los dos que tengo ahora en el sofá se cambiarán por las fundas que cogí. ¿Qué más? Tengo que decir esto, es que cuando los ha visto la cajera, la verdad es que le ha enamorado y a mí es que me encantan. O sea, son chulísimos. Espero que esto no rasque, pero no me ha dado la sensación cuando me los he probado. Y muy chulos. Yo soy una talla 35, pero es verdad que últimamente de Primark me cojo la 36 y me va bien. Bueno, realmente soy una 35-36, pero eso, normalmente la 36 me va bien y me parecen buenísimos. El talle este es así. Para sustituir estos de aquí, mirad cómo están, o sea, fatal, mirad la cinta, ya es opaca, o sea, es verdad que ya no los he cuidado bien, porque estos no quiero que se pongan opaca la cinta, pero al final los utilizan mucho para ir a bodas y tal, y qué pasa, que normalmente en muchas bodas hay mucha tierra y tal, o sea, bueno, se van poniendo feos, al final estos eran de pool, y bueno, ya directamente los voy a tirar a la basura y los he cambiado por estos. Luego, hace mucho que iba detrás de estas bailarinas, pero no daba el paso porque una, Iván me decía, no, es que no me gustan nada, no sé qué. Que yo, sinceramente, y esto Iván es algo que siempre me dice, pero en eso, el tema de la ropa, como que siempre tengo mucha personalidad de que quizá hay gente que no le gusta, y si a mí me gusta, yo lo llevo, a no ser que alguien me diga es que es horroroso, blanca, es que no, es que. Entonces me convencen bastante, pero si me empeño en una cosa de ropa. Aunque a la gente no le guste, normalmente lo llevo. O sea, soy así. Y esto, más que nada, me da miedo de comprármelas. Más por mí que por el resto. O sea, de que si al final me las pondría o no. Pero es que me encantan. No sé, es que las veo súper originales, así en vaquerito. Para llevar con un vaquero oscuro, con un pantalón, no sé. Las veo muy buenas. Son de la colección de Rita Ora. Y las veo chulísimas, no sé. Con un vestido así beige.
Es que ya me lo imagino y creo que puede quedar muy guay. Esto es un arrebato final, pero bueno, por 9 euros me he cogido este bolso de aquí marroncito, porque ya sabéis que nos vamos a dar una de miel de safari. Y yo estuve mirando por Shein bolsos marrones porque he visto muchas fotos de influencers para inspirarme en looks de, pues eso, con el bolso cruzado marrón, no sé qué, en plan, no sé. Y me ha parecido muy mono el tamaño y todo, así marrón chocolate, que ahora me gusta mucho todo el tema de los marrones. Y lo he visto muy mono. Dentro lleva como la cinta para hacerlo más largo si quieres, que para mí eso es súper importante porque yo los suelo llevar cruzados. Y no sé. Vale, mirad qué pintaza la receta. No me digáis que no tiene buena pinta. Entonces, es de Cuego Cocina. Aquí lo ponen con champiñones, yo no voy a utilizar champiñones, pero bueno, necesitáis garbanzos, bacon, cebolla, ajo, nata para cocinar, un chorrito de vino blanco, queso rallado en polvo. Puede ser cualquier queso, yo voy a utilizar el grana padano o parmesano, no sé qué es lo que tengo. Aceite de oliva, sal, pimienta y uno o dos huevos, depende de cuántos seáis, en mi caso uno. Los garbanzos, estos de Mercadona. La chica pone que la receta es bastante contundente, entonces yo creo que no me los voy a hacer todos, sino me voy a dejar nada, un poquito, los que me sobren los dejaré para la sopa, que por la noche seguramente haremos sopa. Porque Ivancho no está muy fino, así que seguramente a mí me encantan los garbanzos en general. Iván flipa porque si no me hizo lo mismo. ¿Cómo puede ser que seas tan mala comedora? Esto abre fácil, no sé, no sé, ¿para quién? Porque, vale, ya. Ahora, ¿cómo puede ser que seas tan mala comedora? En cambio, los garbanzos, los guisantes... no sé, dije, los espárragos, cosas que le sorprenden que me gustes. Dice, los garbanzos, que a poca gente le gustan, a ti te gustan. Digo, sí, es que pero desde muy pequeña que me encantan. Y sobre todo la sopa, o sea, es que me chifla. Pintón, no sé si lo veis, ahora os lo enseñaré en un plato. Así que nada, voy a comer, voy a sacar el ajo que lo tengo aquí. Y a ver qué tal el veredicto, tiene muy buena pinta. No me voy a hacer el huevo, básicamente porque no quiero estropear la receta. Porque no sé exactamente, sé que con Iván un día hicimos huevos poché, pero tuve que hervir agua y todo eso. Y ahora no me quiero liar mucho, así que lo voy a hacer sencillo. La pinta que tiene, parece poquito, pero de verdad es súper contundente. Me gustan las olivitas. Y me voy a poner a ver el programa con estos picos también. Estamos mano a mano. Mirad, ya hemos acabado de comer. Estaba, bueno, ya he acabado de comer. Estaba buenísimo. Es muy contundente, o sea, realmente tenía razón la chica porque... El platillo sí que habéis visto pequeño y llena bastante, pero muy bueno. La verdad es que repetiré. Quedate con el huevo, también hubiera estado muy bueno. Me ha dado mi madre hace mucho, si me seguís por aquí sabéis que tenemos este juego de la Nintendo Switch, que es con el aro, que es un poquito así como para hacer ejercicio y tal. Así que se lo pido a mi hermano para tenerlo un tiempo aquí en casa y hacer algo. Hacer algo porque me tengo que poner fit para la boda. Porque lo noto, o sea, noto que es que tengo que hacer algo. Ahora que viene verano, tengo que moverme y aparte de ir a andar y tal, pero esto ayuda como pues ejercicios de brazos, moverte un poco, hacer, no sé, movimientos, ¿sabes? En plan, no estar en el sofá, levantar el culo. Y me ha dejado un tiempo la Nintendo Switch, así que también podemos jugar con Iván a cosas. Creo que hay algún juego de la Nintendo muy guay para jugar los dos. Así que nada, lo tengo aquí, luego lo guardaré. Y eso, voy a probar ahora el cepillo y me voy a lavar los dientes que ya acabo de comer. Y luego me estiraré, bueno, nos estiraremos aquí un ratito que ha llegado Iván de trabajar. Y veremos el programa este que estábamos viendo ahora. Y luego por la tarde os cuento lo del tema de las uñas, ¿vale? Que lo tengo allí. Que os lo conté también por Instagram. Ah, y quiero grabar. Lo acabo de usar. Y como siempre, mi madre me diría, Blanca, tienes que leer las cosas antes de hacerlas. Yo leí aquí 2 minutos temporizador y yo pensando, ¿qué es eso? Y es que a los 2 minutos de usarlo se para. De hecho, yo llevaba ahí un rato y se me ha parado. Vale, no es como el típico cabezal que va girando como el de esto, sino que se mantiene como esto. De esto tienes que ir haciendo hincapié en todas las secciones, ir moviendo el cepillo. Pero muy bien, es una vibración como suave, no sé, me ha gustado.
nunca aprendo la lección, o sea, siempre me quedo dormida y nunca quiero hacer siesta y al final, y al final me he quedado dormida y luego, claro que no me veis ahora, y luego me sienta fatal la siesta. Es el único sitio donde os he podido poner y que me veáis decentemente, porque no tengo ningún sitio en el coche para poneros. Estoy yendo a buscar a mi hermana, que ha ido a rehabilitación, y la voy a buscar. Luego pasé por casa de mi madre a coger el agua de esta mañana, porque ya no podía con todo lo del supermercado y todo. Y nada, y luego ya otra vez para casa, que me quiero sacar ya estas uñas, porque llevo todo el vlog diciendo, tengo que andar solo las uñas. Y os contaré sobre las uñas. Ha llegado el momento de hablaros de esta marca, de Sleek Beauty. No es ningún tipo de colaboración. La vi por Instagram y fue la primera que cogí. O sea que si me hubiera salido otra con las mismas características, pues la habría cogido. Pone que es el futuro de la manicura rápida, no dañina y duradera. Yo sobre todo me fijé lo de no dañina. Si me seguís desde tiempo ya sabéis que tengo alergia al semipermanente, a lo que es, ya no es al esmalte semipermanente, sino es al ingrediente, al acrilato, o sea, a los acrílicos. Tengo alergia a los acrílicos. Cualquier cosa que lleve acrílico me puede dar reacción alérgica a la piel. Me hice las pruebas, si me seguís también, habréis visto en otro blog que me hicieron las pruebas en la espalda y tal, y me salió positivo. Así que vi los ingredientes del pegamento y vi que no llevaban ningún tipo de ingredientes que del listado que me había dado el alergólogo. Decidí probar esta marca a ver qué tal. Tienen de diferentes diseños, yo me cogí la francesa, es una francesa como diferente, si os fijáis, es como más, es original, no sé. También había un marrón chocolate que lo vi buenísimo, pero bueno, pensé que así en rosita, como sencilla, quedaría muy mono. Y de hecho si se me cae alguna pues no se nota tanto. Hay diferentes tallas, yo me cogí la small y vienen 24 uñas, una lima, un palo de naranjo y pegamento. Te ponen cómo aplicarlo, cómo quitarlo. Ahora viene el momento de quitarlo, a ver qué tal. Yo tengo que reconocer que al principio puse poco pegamento porque me daba miedo por el tema de las alergias y tal, a pesar de que no lleva los ingredientes, pero yo qué sé, por probar puse poco pegamento. Entonces ese mismo día en el cole se me cayeron estas dos. Entonces cuando volví a casa me las reforcé, volví a poner pegamento porque son reutilizables realmente. Si las rescatas, las puedes volver a reutilizar. Volví a poner pegamento y ahora es que las noto durísimas. O sea, no tengáis miedo, y aquí lo pone, en poner una capa generosa de pegamento. Luego el resto se me han ido cayendo, pues por ejemplo, cuando lanzamos al novio al aire, pues perdí una de ellas y ya no la vi, o sea, se me cayó sin darme cuenta y no la pude rescatar, pero no pasa nada porque te vienen muchas más. Pero bueno, si las puedes rescatar, pues las puedes reutilizar. Y es eso, yo porque no me las pegué bien, o sea, me las pegué bien, pero quizá tenía que haber puesto más pegamento. Estoy contenta, la verdad. El resultado, la verdad, que yo creo que es bastante natural, dan bastante el pego. Y repetiría, o sea, para ocasiones especiales repetiría. Ahora quiero ver el tema del pegamento, porque os fijáis, en la uña tengo, sigo teniendo pegamento, no sé si veis que brilla. Tengo pegamento, se me ha caído la uña, pero el pegamento está ahí. Entonces, a ver si ahora es fácil la retirada del pegamento. Pero por el resto, no sé, estoy muy contenta. Aquí tenéis el tutorial este. Os viene cómo ponerlas y cómo sacarlas. Y aquí os pone como mi tutorial en el vídeo, que ahora lo miraré. Os cuento todo esto, mirad, aquí tengo las uñas que he rescatado. Os cuento todo esto porque sois muchas las que me habéis dicho que os pasa lo mismo con el tema de la alergia de la semipermanente, de los acrilatos y todo esto, que también tenéis alergia a este tipo de esmaltes. Y yo pensaba que era única en el mundo, que era algo súper raro. De hecho, lo descubrí gracias a una de vosotras, pero no sabía que tantas chicas les pasaba esto. Y me habéis preguntado mucho por las uñas, por eso os lo quería explicar bien. Y nada, eso. Procedo, tengo aquí al bol con agua tibia, con un poco de jabón. Voy a proceder a meter aquí, se me van a quedar los dos arrugados, que esto lo odio, pero bueno. Procedo a estar aquí un ratito, voy a poner un blog de YouTube, así estoy entretenida y a ver qué tal luego el resultado. Voy a poner ya el pijama, estoy súper cansada. He bajado a Rufle y hace un frío, o sea, el tiempo de hoy ha sido de invierno total, hemos vuelto atrás totalmente. Pero bueno, me voy a poner ya calentita. Antes os quería enseñar el resultado de las uñas, cómo han quedado. La verdad es que
Hay alguna que me ha costado, la que os dije que me había enganchado bastante con pegamento, me ha costado un poquito más. La he dejado más rato en remojo y aún así, pues bueno, me ha costado un pelín. Pero bueno, luego con la lima, te traen una lima, entonces acabas de quitar el resto de pegamento. Hay un vídeo, un tutorial que te lo explica súper bien. Y algún trocito de pegamento me queda muy sutil, pero bueno, yo creo que eso con los lavados y tal se irá sacando, pero bueno, ni tan mal. No me las noto débiles ni nada, la verdad es que bastante bien. Lo que he hecho es con un algodón he puesto aceite de oliva y luego me las he, bueno, pues con el aceite he pasado el algodón por todas las uñas para que estén bien hidratadas. Claro, podéis hacer con crema o con cualquier aceite que vosotros tengáis, pero bueno, yo lo he hecho con aceite de oliva, lo natural. Y bueno, bien, han quedado bien. La verdad que estoy contenta. Antes de cerrar el vlog quería enseñaros este, es que no me he podido resistir. Ya hacía tiempo que lo veía por Instagram y digo, tiene que ser mío, además estaba rebajado. Es de Singularu, es este perrito salchicha de aquí. La cadena no venía, es una que ya tenía yo, pero le quiero mirar una como más dorada para que pegue más. Y es reversible, está en negro también, pero bueno, yo me lo cogí en blanquito ahora que viene el verano. Y es, pues bueno, un perro salchicha. Ya sabéis que yo soy súper fan. Dime que eres un perro salchicha, sin decirme que eres un perro salchicha. Y lo veo buenísimo, me lo quité para la boda porque no me conjuntaba mucho, pero ahora me lo voy a volver a poner. Y así, no llores, Soy mami del perro salchicha. ¿Qué? Que no llores. ¿Por qué no lloro? Ha dicho... ¡Ah! Es que me ahogo con todo el tema de los mocos. Y ahora me duele muchísimo la cabeza, no tenía que haber dormido si está. Arrepintiéndome siempre. Pues nada, la maleta está vacía, no penséis que... Lo que pasa es que iba enchufada y hay que subir ahí arriba, que no llego. Y aparte que hay unos cojines y todo. Pues nada, nos despedimos del vlog. Esperad que ha venido la salchipapa para despedirse del vlog. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vlog. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por apoyarnos. Adiós.